Pasión es la realización de un sueño de 20 años. Yo estuve acumulando muchos trabajos y pensaba que algún día me gustaría publicarlos. Pero cuando estaba en la universidad haciendo la maestría, a que compartas conmigo un ratito agiterapia.com. Show musical, cómico, teatral y mucho más. ¿Qué tal, amigos de Agiterapia? Walter Rivera, su productor de Agiterapia, en la casa de don Juan Domínguez, compartiendo algo diferente hoy. ¿Cómo estás, Juan? Gracias a Dios, y te le damos la bienvenida a una guayanillense, pueblo de poetas. La verdad es que me trajo a mi memoria ahorita Alexis Morales Cales, que es de Guayanilla, y quien le escribiera bastante de las canciones que hizo populares Tony Croato. Alexis Morales Cales, también del pueblo de Guayanilla, un músico increíble. Cuatro, tiple, guitarra, compositor. Bien, gracias, Juan. Y estamos también conversando aquí con don Dani Torres. ¿Cómo estás, Dani? Yo estoy bien, gracias. Y ahora bien, que estoy con ustedes, mejor. Dani fue quien invitó a Wanda Irizarry Hernández. ¿Cuál fue tu idea cuando tú pensaste en Wanda Irizarry? Bueno, pensé en que ella era una dama actriz, poeta, escritora, y precisamente esa es la gente que Agiterapia quiere tener en su seno. Definitivamente. Además de escritora, autora, es psicóloga, tiene un bachillerato en psicología. Es correcto. Tiene maestría en administración y mercadeo. Correcto. Saludos, Wanda, ¿cómo estás? Saludos a todos los que nos escuchan. Un placer estar aquí. Gracias por llegar hasta Agiterapia. El público hoy va a tener la oportunidad de ver el punto de vista de Wanda Irizarry Hernández a ella crear sus obras. Son obras básicamente dentro del marco del amor, ¿correcto? Correcto. Del amor y el desamor. Vamos a empezar con un poquito de historia. ¿Cuándo empezaste a escribir? Bueno, yo empecé a escribir cuando estaba en la escuela, como muchos niños que escribían detrás de sus libretas, con la ilusión tal vez de un chico que le agradara, o para desahogarse, para hacer las asignaciones, ¿verdad?, de los ensayos que nos pedían en las clases de español. Pero me di cuenta que me gustaba mucho más allá de lo académico. Así que empecé a escribir, empecé a guardar muchos escritos, tenía una libreta donde me desahogaba y escribía todo lo que fluía, pero en aquel momento trataba de hacerlo en verso, porque mi imagen de un poema era un verso, era una estrofa. Cuando lo hacías en verso, ¿aprendiste a hacer versos de tu familia o lo estudiaste? No, realmente emprendí a hacerlo yo, aunque tengo un tío, ¿verdad?, que falleció, yaucano, muy conocido, Rafael Hernández Ramos, que es uno de los poetas más conocidos en décima. Mi madre también tiene el arte de escribir en décima, pero a mí nunca se me dio bien la décima. Sí tengo un poema en décima que está en mi primer libro, pero es el único poema en décima que he hecho. Tu primer libro es Pasión. Correcto. Hablemos un poquito de Pasión. Pasión es la realización de un sueño de 20 años. Yo estuve acumulando muchos trabajos y pensaba que algún día me gustaría publicarlos. Pero cuando estaba en la universidad haciendo la maestría, tomando una clase de leyes y hablando de la propiedad intelectual, se me ocurrió enviárselos a mi profesor, que también es abogado y es escritor, ¿verdad?, en su área. Y a él le encantaron los escritos, se los pasó a un par de personas más para ver qué pensaban sin decirle el propósito. Y todas las críticas fueron buenas, y él fue el que me instó a que hiciéramos mis sueños realidad y publicar ese primer libro. Eso es un tipo de trabajo de mercadeo. Antes de tú producir algo, tienes que ver qué la gente piensa, cómo se siente al experimentar esa obra. Correcto. ¿Y cuáles fueron las críticas de esa persona? Las críticas fueron muy buenas. Mejor de lo que yo esperaba, ¿verdad? A veces uno escribe y uno dice, ay, esto no me gusta, y lo guarda, y resulta que eso es lo que más le gusta a la gente. Sé que tú piensas mucho en las personas que, como tú, en un tiempo dado, desean hacer algo, pero no lo hacen. Correcto. ¿Qué le diría a esas personas que están pensando quizás en escribir un libro? Que perseveren,
que perseveren. Que hagan lo que me dijo a mí José Luis Ramos Escobar, la persona que escribió el prólogo de mi segundo libro también, que busquen su estilo, que busquen aquello que los hace sentir, que los hace fluir, aquello que ellos piensan que es lo que identifica su alma. Hoy que Wanda estaba hablando de mi querido amigo Rafael Hernández Ramos, poeta yaucano. Correcto, mi tío abuelo. Yo apreciaba mucho a don Rafa y sé que él me apreciaba mucho a mí. Yo lo visitaba allá en al ladito del río. Yo hice un recital completo en Connecticut de poesía de Rafa y teníamos muy buena amistad. Y en sus últimos días de vida, según me contó el hijo y la esposa, él se pasaba, busquen al trigo. Parece que él quería que yo estuviera allí en ese, y eso pues me enteré yo en el velorio allí. Sé varios poemas de Rafa. El primer poema que yo declamé en mi vida lo escribió él para mí. ¿Oh, sí? Y yo lo declamé cuando estudiaba en el colegio de Guayanilla, en la escuela elemental. Y cuando estaba en la escuela superior, gané un certamen de oratoria que era sobre la aportación africana a la cultura puertorriqueña. Yo escribí esa oratoria y gané. Fue en Yauco, en la Plaza Pacheco, y él estaba en los asientos y él se levantó y fue la única persona que vino, que yo me acosté literalmente en la tarima porque era bastante alta, para darle un abrazo. Y que él siempre estuvo allí. Te voy a hacer un poema de Rafael Hernández Ramos. Habla sobre parte del descubrimiento de lo que ellos vinieron a supuestamente a encontrar aquí y a colonizar y qué sé yo, y lo que vinieron fue a buscar. Dice: los años 1400 ponen proas rumbo a la gloria y de ellos narra la historia, grandes acontecimientos. Ebrios de conocimiento en la península ibérica muestran que es la tierra esférica, mientras Cristóbal Colón arriba en su expedición y desembarca en América. Fernando, rey de León, e Isabel la Castellana siembran tierra americana en ruin colonización. Con Juan Ponce de León, de Borinquen toman rienda, siembran aquí su encomienda y sin el menor respeto se declaran por decreto dueños de vida y hacienda. Comienza el operativo cuando invasores feroces son considerados dioses por hijos del lar nativo. Vio el aborigen esquivo peligrar su patrimonio. ¡Qué Cristo ni San Antonio! Jugió el bravo Urayoán. Estos bribones serán personeros del demonio. El mito termina en chasco cuando junto con Salcedo quedó ahogado el dios del miedo en aguas del río Añasco. ¿Cómo es que me autocomplazco pensando en esa postal? La prueba experimental cubrió de gloria al cacique que con Salcedo echó a pique y ahogó aquel mito inmortal. Dicen que tembló la sierra de Yahueca a Tanamá y del bravo Guaybaná retumbó el grito de guerra. En la borincana tierra combatir era el clamor. Y aunque se habló de un amor más que amante, fue Guanina, la valerosa heroína que perdió a Sotomayor. Con espada y arcabuz logró el hispano su anhelo, ensangrentando este suelo en el nombre de Jesús. Su estandarte era la cruz y también quedó manchado. El indio bravío y airado no quiso esclavo vivir combatiendo hasta morir, y esa ofrenda fue su legado. Para enfrenta de los hispanos, para el indio reemplazar, fueron a África a cazar cóngoles y angolanos. Arguyeron los cristianos que lo hacían por caridad, mas no fue casualidad. De hispana gestión, concebida en embrión, nuestra nacionalidad de jíbaro puertorriqueño. Ese era tío Rafa. Los años 1400. Don Juan Domínguez Rivera. El trigo de Verso Negro. Sabrá que Rafa escribió sobre 3.000 décimas. Ese es el estilo de tío Rafa, era el estilo que lo distinguía. En aquel momento, pues yo no sabía, no me definía, ¿verdad? No sabía cuál era mi estilo. Así que yo le envié mis escritos a José Luis Ramos Escobar y él me dijo, no, tú tienes que buscar aquello que te haga fluir, aquello que tú no pases trabajo haciendo. Y entonces comencé una nueva búsqueda interior para encontrar el estilo que finalmente fue el que se publicó. José Luis Ramos Escobar, José Luis Chigui, como le decimos nosotros los
Yo conozco a José Luis desde que tenía 14 años. ¿Sí? Es hermano de Jaime Ruiz Escobar, el doctor Jaime Ruiz Escobar. También poeta, dramaturgo, en fin, ¿qué no es Jaime Ruiz? Chigui también. Chigui está por esa línea, poeta, dramaturgo, en fin, todo esto. Chigui se fue, jovencito, se fue a estudiar a Boston, a Brown University, allí, y de allí vino doctor. ¿En qué año fue, Wanda, que él te ayudó con este tipo de trabajo? En el 1991. Ya en el 1991 él era doctor. Sí, ya él era director del departamento de drama en la UPR. Exacto. Wanda, ¿cómo te sentiste cuando viste ese apoyo, tanto de las personas que a quien el doctor le dio tus obras para que las viera, la analizara, opinaran, y el apoyo del doctor como tal? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Realmente no me lo esperaba. Cuando yo escribo, lo escribo porque es algo que me nace o porque es algo que vi, una vivencia de otra persona y yo la quiero reflejar, pero no esperaba que el apoyo fuera tanto. La verdad fue bien masivo y me sentí súper contenta de saber que un sueño que yo tenía valió la pena esperar para realizarlo. ¿Puede ser tu Wanda esa persona que inspire a los nuevos potenciales escritores hoy en día? Eso espero. ¿Dónde te pueden conseguir? Bueno, tengo una página en Facebook que se llama Pasión, la fuerza del deseo, y allí no solamente van a ver mis escritos, sino también pueden sentirse libres de escribir cualquier cosa que deseen. Tenemos aquí, sin lugar a duda, una gran invitada. Gracias. Mucho que aportar a la cultura de las letras, a la cultura puertorriqueña. Me siento honrado con que usted esté en nuestra casa. Gracias, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Wanda, estamos en 2016. Uh-huh. ¿Dónde te ves de aquí a 5 años? Wow, bueno, tengo 3 hijos. Así que de aquí a 5 años el menor va a estar ya en su primer año de universidad. Espero seguirme desarrollando en mi trabajo, espero seguirme desarrollando como actriz y como escritora. Yo pienso que esto es una labor que nunca termina. Todos los días hay que educarse, todos los días hay algo nuevo que aprender. Así que espero estar en un sitio más alto, donde Dios me ponga, ¿verdad? Pero siempre tratar de ser el ejemplo para otras personas. Vamos a entrar un poco más dentro de tu arte de escribir como escritora. Okay. El libro primero, que fue Pasión, ¿dónde sale la inspiración de ese libro? Bueno, ese libro es un cúmulo de cosas. Desde que yo era joven, ¿verdad? Que la fui trabajando, la fui acumulando, hasta después que José Luis me dijo, tienes que buscar tu estilo. Entonces ahí yo empecé una introspección y arreglé todos aquellos trabajos. Se quedaron guardados porque no tenía ningún contacto para poderlos llevar a cabo hasta que estaba haciendo mi maestría. Así que es una recopilación de muchos años, de sueños y de trabajo. ¿Cómo defines tu estilo? Yo escribo poesía en prosa. No hay nada de rima, no hay nada de verso. Es un estilo libre. Es un estilo con el que cualquier lector se puede identificar. Claro, sin perder la esencia de lo que es la poesía. Hace unos días yo hablaba con Dani, porque Dani escribe muchos versos así en Facebook, y yo los leo todos, y le preguntaba si era verso libre o cómo se llamaba. Sí. ¿Qué me explicaste? Libremente libre, sí. Sí, verso libre o poesía en prosa. Sí. Muy bien, me encanta eso. Y igual Juan y Pablo León son personas que están todo el tiempo escribiendo. Juan lo hace más jocoso. Sí, porque esa es mi línea. Sí. Claro. Cuando me acordé ahorita del día de hoy, hay que definirse en algo. Yo no, digo, aunque hago poesía lírica también, pero no es mi fuerte. Lo mío es la poesía jocosa, para llevarle alegría a la gente. Eso es lo que me gusta. Claro. Poesía afroantillana, poesía jíbara sobre todo, y la poesía patriótica. Déjame hacer un paréntesis aquí. El trigo del verso negro. Eso es así. Eso era cuando estabas en la poesía o de afroantillana. Mayormente, sí. Eso, fíjate, lo del trigo del verso negro sale de una entrevista que le estaban haciendo a Juan Boria. Y el periodista Pepe Fernández. Ah, Pepe estuvo conmigo en Vietnam. Sí, pues le pregunta Pepe a Juan Boria, y cuando usted se retire, ¿qué va a pasar con la poesía? Y dice, no. Ahí Juan empezó a hablar de mí.
Y Pepe le dijo, yo sé de quién usted habla, uno que es como el trigo, uno rubio él. Y yo dije, ah, pues espérate, este es el nombre que voy a inscribir en el Instituto de Cultura, el trigo del verso negro, ¿eh? El rubio del verso negro. Estamos hablando de sobre 35 años atrás. Pero Juan, ¿fuiste cambiando el estilo de poesía? Sí, yo hacía nada más que poesía frantillana. Y en una ocasión Virgilio Cruz Santiago, poeta juanadino, me dio un poema jíbaro. Mira, yo estaba haciendo un recital en el barrio Guayabal de Madrid. Y me gustó el poema que me dio. Y él, pues mira, me gusta. Y siguió dándome poesía jíbara. Y yo seguí trabajando la poesía jíbara. Otros que los iba yo escribiendo y así. Pero entonces me di cuenta que a la gente le gusta, digo, de la forma en que uno se lo lleve también. Porque un buen poema puede ser liquidado en nada, o un mal poema puede ser levantado en gloria. O sea que... Bien, volvamos a donde Wanda Irizarri Hernández. Wanda, escribiste un segundo libro. Correcto. ¿Hay diferencia del primero? Bueno, en cierto sentido sí. Del primero al segundo pasaron como 3 años, así que el estilo está más elaborado. Hay otras temáticas, ¿verdad? Porque también hablo sobre mis hijos, sobre un sobrino no nacido. Y hablo de otras cosas distintas. El prólogo lo hizo José Luis Ramos Escobar. Tuve el honor, ¿verdad?, de que él estuviera en mi libro, y ser comparada con Julia de Burgos fue lo más maravilloso que él pudo hacer por mí. Estamos trabajando en lo que es la poesía, porque la expectativa del lector es que cada vez que tú lleves un trabajo, el próximo sea mejor que el anterior. Así que estoy trabajando para esa gente y tratando de hacerlo mejor que el anterior, precisamente para cumplir sus expectativas. Antes de salirnos del punto de los libros, porque también eres actriz, ¿algo que le quieras hablar al oyente que tiene el potencial de ser escritor? Definan su estilo. No toda la poesía es verso, ¿verdad? Sino que definan eso que los hace fluir, que no necesitan pasar trabajo ni rebuscar en un diccionario para encontrar una palabra adecuada, sino aquello que los hace sentir. Después de eso, perseverar, tocar puertas. Si una puerta se cierra, otra se abre. Así que hay que seguir adelante. Yo luché 20 años por un primer sueño, ¿verdad? Acuné ese sueño 20 años y lo hice realidad. Así que seguir adelante, perseverar y no rendirse. Wanda tiene un aspecto, una presencia de felicidad. Sí, yo soy inmensamente feliz. Yo creo que la vez que publiques un libro te vas a sentir aún más feliz. Sí, claro que sí, claro que sí. Y de hecho, tengo aquí un poema, es corto, pero por lo menos para que vean cuál es mi estilo. Claro. ¿Verdad? Ok, se llama Sin Estar. Sin un solo beso te amo, con la ausencia de tus ojos, con la mirada que solo un par de veces ha sido mía, sin el olor de ese perfume que quisiera sentir, sin el calor de una señal complicitiva, sin el estruendo de tus carcajadas deslizándose sin cautela por mis tímpanos, la que no causa cosquillas incontrolables cerca de mi cuello, sin el silencio que descubre a gritos la sensibilidad, sin poseer la sencillez de tus pasos descalzos en la terraza, sin la locura de los días inéditos y las noches incógnitas, con la añoranza de lo que no será, ni es, ni ha sido, con la carencia de tus caricias en mi alma, con el conocimiento pleno de que ignoras mi existencia. Te amo sin estar. Si estuvieras, no te amaría tanto. Tal vez menos, tal vez más. Ella tiene una musa. Ella tiene una musa. Porque pasa es que Wanda no solo es poeta, es escritora, prosista y también es actriz. O sea que el factor drama está envuelto en el asunto, y cuando lo declama y cuando lo dice, sabe cómo decirlo, como este caballero que está aquí. Don Juan Domínguez. Don Juan Domínguez, el maestro, yo le digo. Maestro. Lo pongo en Facebook, habló el maestro, punto y sacado. Me gustó tu estilo de leer la poesía. Gracias. Y yo, que he estado en tantos sitios, yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que un poema tan bonito lo estén matando? Porque lo asesinan. O sea, parecen carretillas así, ¡pah! No paran en ninguno. Cierto. Así es que se lee un poema. Mi alma, mi alma. Así es que se lee un poema. Yo sí
lo noté. Un chiste, un poema, si tú no sabes expresar y que se sienta lo que tú estás diciendo, eso vale mucho. Qué triste es vivir así, amando sin ser amado, soñando con que me quieran, como jamás lo has logrado. Junto o en la distancia, solo o acompañado, para ser un ser feliz, nada de eso es suficiente. Es más que eso aún, que me quieran, que me quieran, que me quieran, que me quieran, como jamás lo han logrado. Oye, la verdad que hay sorpresas, ¿eh? Yo, es lo único que he escrito, y lo tengo escrito hace más de 30 años, y lo tengo en hay canción. Sorpresa. La canción dice, empieza con este gemido y dice, ay amor, ¿cuándo llegará? Siempre estaré yo aquí esperándote. Con ese sonsoneo empieza el verso. Ajá. Y vuelve la canción. Shaker. Pues mi propósito al escribir, como pudieron escuchar, es un lenguaje simple. Es ese, que aunque yo no esté allí para leerlo, cuando usted lo lea, se identifique. Vamos entonces a la parte de actriz. Dani, háblame de Wanda. Bueno, el factor alma, que es el que tú tienes que tener para cuando dices un poema, ¿verdad? Cuando expresas un poema. Si no hay alma, no hay poema. Como dice Juan, lo asesinas. Pues eso mismo, ese factor del alma, si ella lo tiene tan marcado porque encima es poeta, pues imagínate la calidad de ella como actriz. Para ella decir una línea como es, la entrelínea como es muy fácil. Porque hay mucha gente que te dice, pues, yo te quiero mucho. Ajá. Yo te quiero mucho. No está diciendo nada. Ahora cuando tú entonces entras en materia y mira la pausa, la mira, ¿sabes algo? Yo te quiero mucho, mucho, mami, te quiero mucho, coño, te quiero mucho. Dani Torres es un enamorado de la vida y de la mujer. Bueno, lógicamente, pero como estamos hablando de Wanda como actriz, la vas a ver pronto, porque ella va a hacer el papel de Sara, la esposa de Alejandro, el viejo Alex, que yo no sé si ese papel lo voy a hacer yo o si ese papel se lo doy aquí a Juan. Pero el factor es que ahí tú vas a ver el histrión que hay dentro de ella. Wanda, háblame de ti. Yo tenía 9 años y como siempre, ¿verdad?, iban a hacer estos recitales de Navidad y necesitaban una Virgen María. Y pues buscaron a la Virgen Wanda para que lo hiciera. Así que hicimos la dramatización y gustó tanto que la llevamos a diferentes áreas en Guayanilla. Y entonces me empezó a gustar. Empecé entonces un grupo en la escuela superior, después entré a la universidad, entré a Teatrum. Yo empecé en el 80 y algo, ¿verdad?, cuando tenía 9 años, pero en el 91 fue cuando empecé en la universidad. Hacerlo en la universidad con Félix Díaz Vélez, mi primer director oficialmente. De allí entonces conocí a Luis Torres Mercado, que es un dramaturgo puertorriqueño también. Él estaba en una compañía que se llama Producciones Hispanas. Y entonces él me reclutó para Producciones Hispanas y hacíamos teatro infantil a través de la isla. Íbamos por todas las escuelas y entonces de allí pues partimos a trabajar en televisión, tanto como extra, como haciendo personajes. Trabajé junto a Jerry Segarra, Armando Pardo, William Piedra, Quique Romero, haciendo la serie Relatos y Leyendas, ¿verdad?, con Puccini y Emily Morales, aprovechando las oportunidades. todo lo que sea aparecido por el camino lo hemos ido trabajando. Y ahora pues, por aquí el señor Torres me quiere reclutar nuevamente para hacer teatro, yo encantada. ¿A dónde vas en tu carrera de actriz? Digo, ahora que te unes con don Dani Torres. No sé. Bueno, todavía no sé a dónde voy a donde Dani me lleve. Así que vamos a ver dónde nos lleva el viento. Yo soy una persona muy enfocada. En todas las áreas que trabajo soy bien enfocada, bien centrada.
Y en el teatro y lo que es la actuación, o sea, teatro, cine, televisión, mi secreto es vivirse el personaje. O sea, Wanda Irizarry Hernández se queda detrás de la puerta y entra el personaje. No, si no es así, te voto. Claro. Y a mí me encanta crearle una psicología, o sea, una historia detrás de la historia. Sí. Y por eso es que todo fluye natural, el llanto fluye natural, la risa fluye natural y todo fluye. Ella está enterada, sabe lo que tiene que hacer. Claro. Excelente, Wanda. En Agiterapia te vamos a hacer una hoja, una página especial para aquellas personas que estén interesadas en hablar contigo y que les sirva de quizás de guía, claro, puedan comunicarse contigo. Esa forma va a estar en el podcast. Pueden llenar esa forma para comunicarse contigo. También se puede comunicar, como hablamos, en la página de Facebook, Pasión, la Fuerza del Deseo. Correcto. ¿Y te pueden conseguir algún teléfono? Sí, claro. 787-486-5598. Wanda, ¿dónde podemos conseguir esos libros tuyos? Bueno, los libros se pueden conseguir en la librería Pariques, aquí en Ponce. Ponce, Puerto Rico. O también los pueden conseguir por Amazon, en cualquiera de esos dos lugares. Aquellas personas que no están en el mundo digital pueden más bien llamar a Wanda Irizarry y pedir el libro. Correcto, sí, hacemos los trámites y se lo enviamos por correo. Repítame el teléfono otra vez. 787-486-5598. ¿Algún otro mensajito que quieras tirar antes de que tiramos? Bueno, primero que todo agradecerles por la invitación. Me siento muy agradecida de estar aquí con todos ustedes. Ha sido una tertulia excelente, maravillosa, y aparte de eso, decirles lo mismo que les dije anteriormente: perseveren. A veces uno piensa que el tiempo no les da, pero yo hago varias funciones, aparte tengo 3 hijos, y me da tiempo para todo. Es cuestión de organizarse y, sobre todo, y es la razón del título del primer libro, que todo lo que haga, hágalo con pasión. Gracias, Wanda. Gracias a ustedes por la invitación. Para la vida.